Claro, porque Irene, vamos a ver, este concepto de que el concepto de que no sabemos hasta qué punto, pues lo que reflejan las escenas que se desarrollan en estas series son o no un reflejo de la sociedad, esto puede tener, pregunto Irene, connotaciones positivas y otras que no lo son tanto, ¿no? Sí, exactamente. Es esa doble vertiente que tienen las series, que son, por un lado, reproductoras de lo que sucede en la sociedad, pero a su vez también pueden ser productoras de determinados imaginarios de épocas. Con lo cual, bueno, nosotros nos preguntamos alguna de estas cuestiones ya en la introducción misma del trabajo. Tengamos en cuenta también que los trastornos mentales, digamos, puntualmente se categorizan o se establecen a partir de determinados conjuntos diagnósticos que van variando con el tiempo. Entonces, los criterios diagnósticos para detectar determinados tipos de locuras, podríamos decir, Sí. o de trastornos mentales, no son los mismos que hace 50 años o hace 100 años, con lo cual varían tanto los diagnósticos como los imaginarios sociales como las series. Nos interesaba estudiar entonces ese interjuego que hay entre estas Claro. tres.